Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Creatividad y Hace Terapia. Yo soy Virginia Castaneda. Bueno, hoy vamos a hablar del bloqueo artístico. ¿Cómo saber si soy un artista bloqueado o no? Además hay diferentes grados de bloqueo. Vamos a ver. Vamos a poner de ejemplo una analogía muy clara, un árbol. Un árbol empieza siendo una semilla que puede haber sido plantada de manera casual, como por algún animal, arrojada o en un bosque, y que poco a poco, tras una serie de vicisitudes, se convierte en un árbol. Pasan los años en un árbol gigantesco. Nosotras como personas y como artistas tenemos un crecimiento similar. Plantéate, si fueras un árbol, si fueras una planta, ¿cuál sería? ¿Cómo serías? ¿Un pequeño retoño? ¿Un pequeño brote que está siempre en peligro? ¿Un gigantesco árbol lleno de frutos? Bueno, ¿cómo ha conseguido ese árbol llegar a ser lo que es? Pues limitándose, haciendo lo que mejor sabe, que es ir creciendo. Una semilla no se plantea ser un árbol gigantesco, sino que simplemente se dedica al día a día, poco a poco. Va creciendo, haciendo lo que sabe que tiene que hacer, lo que energéticamente, lo que de manera intuitiva, de manera visceral sabe que tiene que hacer. Las personas, los artistas, también sabemos en realidad qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer para ser más felices y ser más grandes cada vez, para ir creciendo y para ir evolucionando. Bueno. Comento esto porque me ha sucedido muchas veces en los cursos de artistas bloqueados, del bloqueo de artistas. Muchas personas que tienen que son un pequeño brote y sueñan con ser un árbol. Eso está muy bien como visión a largo plazo, es decir, me concentro en el ahora y miro hacia lo lejos y sé a dónde quiero llegar. Quiero llegar a ser ese árbol fructífero y acogedor que dé sombra, que dé fruto, que dé humus a través de mis desechos. Siempre y cuando ese objetivo tan evolucionado y tan perfecto no nos impida o no nos impidamos a nosotros mismos, que muchas veces en la mayoría de los casos, y desde mi humilde punto de vista, nuestra actitud o nuestras heridas, el cómo nos tomamos lo que hemos vivido, lo que hemos vivenciado, son lo que determina el cómo nos comportamos. Uno de los peligros, como comentaba, del exceso de perfeccionismo, de que ese árbol sea una imagen tan idealizada que estemos proyectando en un futuro que no sea posible, o que no queramos ir pasando por las diferentes etapas que nos van a llevar a ser un árbol. Es decir, si yo soy una semilla y nunca me atrevo a echar el primer brote, la primera raíz, nunca voy a pasar por ese proceso. No puedo llegar a tener un grueso tronco si no paso por esta etapa en la que soy un retoño y estoy formándome. Puede además que los elementos, las circunstancias externas hagan que me doble, que sea más compacto, que menos. El miedo de no llegar más allá. De acuerdo. Un ejemplo muy claro
Un ejemplo muy claro de esto es los artistas que comentan, como he oído y como también he vivido yo, no, es que yo si no voy a hacer un cuadro, por poner un ejemplo, si no voy a hacer un cuadro que esté muy bien y que el del que yo me sienta perfectamente orgullosa, no hago nada. Bueno, ahí están todos los bocetos, la preparación, toda esa parte del proceso creativo del germen, la creatividad primaria. Es decir, las ideas que brotan, que vamos uniendo, que se nos ocurren. Y luego está la creatividad secundaria, que es la capacidad de plasmar eso, de llevarlo a la realidad. ¿Qué sucede? Que desde la creatividad primaria y la secundaria suceden muchas cosas que la mayoría de las veces nos llevan por otros derroteros diferentes del que habíamos pensado. Ni mejores ni peores, diferentes. Bueno, ¿cómo saber si eres un artista realizado? Bueno, pues básicamente, en gran resumen, es lo mismo que si eres una persona realizada, si eres feliz, si te levantas con entusiasmo, si disfrutas de tu día a día, si tienes varias obras empezadas, la polinización, es decir, si además de pintar también compones, bailas, haces películas, escribes, si te alegras. De verdad, si te alegras profunda y sinceramente de los éxitos de los demás artistas, sobre todo, porque la envidia hacia los demás artistas es una de las señales de que estamos bloqueados. ¿Qué sucede si yo siento envidia ante la persona que ha ganado el premio Nadal? Bueno, pues probablemente que yo quiera escribir una novela. Bueno, pues en mí está el empezar a hacerla. Probablemente la primera novela no sea... Probablemente no, casi con toda seguridad... La primera obra literaria que salga de mi mente, de mis manos y de mi corazón, sea mediocre o mala. Bueno, pero son escalones necesarios para ir puliendo, para ir atreviéndonos, para ir entrando en la creatividad y poder realizar posteriormente una obra que llegue al corazón de las personas. Bueno, eso respecto a los artistas realizados. También hay diferentes niveles, como todo. Y luego, el bloqueo... ¿Cómo saber si es un artista bloqueado? ¿Una artista bloqueada? Bueno, hay diversos grados. El grado más doloroso y el que más sufrimiento causa. Cuando veo a esos artistas que hace 10 años, 15 años, que no han vuelto a tocar ni un pincel ni un lápiz, que el simple hecho de estar en un lugar en el que hay material artístico, el aroma de las témperas, por ejemplo, ves que les empieza a temblar la voz y se emocionan, fíjate cuánto sufrimiento han tenido que pasar esas personas para reprimir algo tan interno, tan importante, para reprimir su talento. Cuánto esfuerzo por ser artistas desgraciados, cuánto esfuerzo. Y siento una gran compasión. Es importante sentir compasión por nosotros mismos y por los demás, porque es el primer paso para poder perdonarnos por lo que hayamos estado haciendo hasta ahora y poder continuar haciéndonos responsables y siguiendo adelante, aceptando los errores, aceptando también los aciertos y decidiendo qué es lo que yo quiero hacer a partir de ahora. Bueno, otra de las características de la paralización creativa es que estamos acompañados constantemente de un sentimiento de frustración, de que la vida no merece la pena, de que no merece la pena intentar nuestros sueños. Y ese es un estado de que no merece la pena realizar nuestros sueños. Y eso es muy triste.
La buena noticia es que en nuestra mano está cambiar eso y empezar. Podemos empezar desde hoy mismo a ir sembrando, a ir poniendo las condiciones necesarias para que nosotros, que somos una semilla o somos un retoño o ya un árbol, podamos continuar creciendo. Empezando por hoy. Os propongo que hagáis una lista de un mínimo de 3 cosas, y esperemos que sean 10, ¿de acuerdo? Mínimo de 3 cosas que os gustan mucho, ¿de acuerdo? Que os calientan el alma, que os encantan. Y después, cuando hayáis hecho la lista, que no tenéis por qué hacerla, es mejor hacerla de seguida, pero podéis ir añadiendo cosas, una lista que va a ser con la que vais a interactuar. Y luego poner al lado cuándo ha sido la última vez que habéis realizado esa cosa que tanto os gusta. Cosas que os gustan son cosas sencillas. Por ejemplo, caminar, hacer deporte, si es un deporte concreto mejor, por ejemplo correr, jugar al tenis, escribir, leer poesía, ir a ver una exposición, montar una exposición de tu obra. Bueno, espero que este podcast te haya servido para saber si estás bloqueado o no, y que te haya resultado útil. Para saber más información, podéis buscar en internet Virginia Castanedo y ahí aparece el blog, el modo de contacto y demás. Bueno, hasta la próxima.